Texas out the mall. Extremo a extremo. Volverás porque robas mis sueños, salteador.
Extremo, extremo. Yeah. Oye, Rafi. For the ladies. Rafi Barber Show. Ella es novia, es tu amiga y me ha hablado mucho de ti. Y no hay razones, no hay disculpas. Ella me ama y yo la amo y me duele engañarla. ¿Por qué robas mi sueño? Santiago, ahora quizás siempre lo acepto, ladrona. This is Optimo for the ladies. Oye, Rafi Gómez. Para mi mamá Isidora de la República Dominicana. Yeah. Muchas gracias. El vivo Optimo, el líder de la televisión popular. Bienvenido a la República Dominicana. Saludos, muchachos. Un placer. Siéntate ahí. Conversemos. Conversemos claramente. Háblame del proyecto. Bueno, como sabe usted, teníamos ya dos... Ah, perdón, tú. Digo, tú. Nosotros tenemos ya dos producciones, Optimo FDL en el World Tour, y ahora estamos trabajando Amor de Guerra, donde está incluida la canción de Necesito Creerse a Mí y I Hate You, yeah. Y El Cuchillo, que ahora mismo le estamos dando promoción y estamos aquí contigo. Bien. Muy bien. Cuéntame, hermano. Contentísimo de estar otra vez aquí en nuestro país, República Dominicana. Nada, estamos aquí promocionando nuestro tema, Necesito que vuelvas a mí, dándole a la gente El Cuchillo, que tanto nos ha apoyado allá en Estados Unidos, DJ Aneudi, gracias por todo el apoyo, nuestra gente de Puerto Rico, DJ Canelo, y prontamente toda nuestra gente de Europa, a partir de abril está. Apoyaron, estuvimos. No... ¿Qué tiempo tiene este proyecto? El grupo tiene aproximadamente 7 años formado. Como vuelvo y repito, dos producciones. En los 7 años hemos hecho diferentes cambios. Hemos hecho unos cambios en el grupo, okay. De vestimenta. El manager de nosotros sigue siendo el mismo. Ya acabamos el compromiso con la Sony BMG. Ahora estamos trabajando con Reggae Master Production, basically independientemente. Y gracias a Dios. ¿Tú piensas que ahora es el momento? Bueno, sí, yo sí. ¿Tú crees que ahora es el momento? Es que la gente. De que Óptimo rompa. La gente son los que lo están haciendo. Ellos nos están mostrando. Cada vez que vamos a cualquier lugar, estamos viendo de que. Privilegiado de poder estar en esa posición, sabiendo de que hay muchos grupos afuera y que la gente como quiera están aceptando nuestro concepto, nuestra música. Permíteme 30 segundos porque esta noche no voy a poder. 30 sí. Segundos. Quiero felicitar a Doña Estela León y a la Cervecería Nacional Dominicana por el apoyo que le brinda a los premios Casandra. Ahora que voy a los ensayos, porque tengo algunas cositas que hacer, creo que este pueblo tiene que saber valorar el aporte que hace la Cervecería Nacional Dominicana a los premios Casandra. No cabe dudas que es un apoyo grandioso, extraordinario, grande. Hay que ver a Doña Estela León ahí. Junta con René y con un súper personal para que esta noche sea lo grandiosa, lo glamurosa, lo exitosa. ¿Cómo lo va a hacer? Felicito de verdad a la Cervecería Nacional Dominicana.